referimos a microprocesador. ¿Bien? Si no tenemos micro P en mayúscula o P en minúscula, va a ser micro, ¿sí? Con el mundo exterior. Bien, esto se va a empezar a trabajar, listo. Pero entonces, como les decía, el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control permiten que ese microprocesador se comunique con el mundo externo. Ahora, los primeros microprocesadores, los primeros computadores, tenían un canal de datos muy, muy liviano, muy bajito, ¿sí? Estaba dispuesto alrededor de tan solo una comunicación de 2 bits, ¿vale? Tenían, o sea, por ahí dos canales que podían comunicar tan solo dos bits, o bidireccionalmente, y esto empezaba antes de esto, de que fueran bidireccionales. Antes de que fueran bidireccionales, un momento que acabo de borrar algo. Antes de que esto fuera bidireccional, eran ida y retorno. Entonces tenían dos canales, uno que retornaba y uno que iba en el bus de datos, ¿vale? Por cada comunicación. O sea que si teníamos acá un bit, si acá teníamos un bit, ¿cuántos buses teníamos de ida y cuántos buses teníamos de vuelta? Por bit había un bus de ida y un bus de vuelta. Si era los primeros microprocesadores tenían que manejaban 2 bits. Manejaban 2 bits. Al manejar 2 bits, ¿sí? Entonces tendríamos que tener dos buses de datos de ida y dos buses de datos de vuelta. ¿Vale? Dos buses de datos de ida y dos buses de datos, hombre, otra vez, de vuelta. Listo, los buses de datos. Ahora, si observamos los buses de direcciones que permiten hacer, ¿sí? Y por acá el bus de controlador que va a permitir hacer, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Vamos a empezar a trabajarlo un poco más detalladamente internamente en este microprocesador, porque el microprocesador tiene unos registros para guardar el dato. Otro registro para hacer una operación aritmética lógica. Tenemos un cristal para que esta vaina pueda funcionar internamente o a veces se conecta externamente, ¿sí? Tenemos unas unidades que permiten guardar, ¿sí? Unas variables, una memoria interna también viene acá, no solamente la memoria externa, sino que también viene con un canalcito de memoria interna. Por ahí han escuchado la memoria caché. Y la otra analogía puede ser de un microprocesador la siguiente. ¿Cierto? Dentro de cada casa, ¿sí? Entonces podemos llegar y trabajar que queremos guardar un dato, ¿sí? Un dato o la suma de datos que nos da información, ¿sí? Entonces, dentro de cada cuarto queremos guardar un dato, ¿sí? Y la suma de datos, nos, entonces, la suma de estas cositas nos va generando algo que se llama información, ¿vale? Información. Oye, ¿y esto no se puede escribir ahí o qué? Entonces, aquí nos va a generar la información, ¿vale? La suma de los datos nos va generando algo que este dato, ¿sí? O aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿sí? Si es un dato o si es una información, o sea, una información, ¿qué puede ser? Una información, ¿sí? Podríamos trabajar aquí como conceptos que sean de conceptos, videos, que se trabaja mucho, audios, ¿sí? O conceptos digitales, escritos digitales. Podríamos estar trabajando esos conceptos ahí, ¿vale? Cada uno de esos tiene un peso distinto, ¿sí? El que pesa más es el video.
audios, le seguiría los escritos digitales, son los que vienen en orden de peso con menor orden de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a guardar un video, yo les recomiendo que no lo guarden en un cuarto auxiliar, sino lo trabajen sobre la cochera. Van a guardar videos de resolución 8K, 16K, pues necesitamos una cochera muy gigante para meter esa vaina. Ahora, si vamos a meter unos audios o unos escritos digitales, podría trabajarse en el cuarto auxiliar o aquí. Podríamos estarlos guardando ahí, ¿vale? ¿Qué acabé de decir ahí? Acabé de decir que sea la información o sea el dato, esto tiene un peso. ¿Sí? Esta vaina tiene. Y dependiendo del peso, ustedes no pueden guardar, ¿sí? Este peso no lo pueden guardar. Si es muy pesado, no lo pueden guardar en un cuarto auxiliar, porque no va a caber. Y lo otro, si es muy liviano, no lo pueden guardar en el garaje, porque van a mal hacer un mal gasto de recursos tecnológicos digitales, ¿sí? En un cuarto que debe y está hecho para que guarden mucho más peso. ¿Sí? Eso sería malgastar qué? Malgastar el disco duro donde van a guardar esos datos, la memoria RAM donde van a guardar esos datos, o en su caso de defecto, la caché donde van a guardar los datos. Entonces, en algunos lenguajes de programación es importante y a uno le van a manejar la memoria, ¿sí? Para que le haga bien uso del gasto de esa memoria. ¿Fui comprensible o no, por favor? ¿Sí? Entonces, si fui comprensible, la idea es que ustedes, dato o información, sepan dónde la tienen que guardar, ¿vale? Eso es saber hacer uso, ¿sí? De su peso en el cuarto, de su peso en el cuarto. Ahora, esto se empieza a complicar un poquito más, porque su casa, normalmente su casa tiene una dirección. ¿Sí o no? La casa tiene... Esta es la dirección, listo. Entonces, digamos que una casa normalmente tiene una dirección, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes van para hacer buen uso de sus recursos de almacenamiento y segundo, después de hacer buenos recursos de almacenamiento, ¿sí? Tener la dirección de vamos a guardar esto, ¿sí? Porque podría ser fácilmente la 500, ¿sí? Podría ser muy fácilmente la 506, ¿sí? Podría ser muy fácilmente la dirección 506 donde se va a guardar esto, ¿vale? Entonces, normalmente en este momento es normal encontrarse un disco duro con cuánta capacidad, sus computadores me van a decir capacidad de almacenamiento de sus discos duros. ¿Cuál es la bits? ¿Por qué? Porque es muy fácil para un computador pensar en sistema binario, ¿sí? En un sistema numérico binario que tiene tan solo los qué, los unos y los ceros, ¿cierto? Entonces el sistema numérico binario tiene qué o qué tiene, solo tiene unos o ceros, ¿sí? Tiene un uno lógico o un cero lógico, ¿cierto? Que ustedes ya luz, ¿sí? O puede ser vibración o no vibración, ¿vale? Este es el sistema numérico binario, ¿vale? Y eso, ¿sí? En el sistema numérico binario estamos hablando de que son bits. Que son bits, ¿vale? Estos son bits, ¿listo? Esto ya lo sabían y estamos acordándonos, tal vez no nos acordamos. Los bits. Y ahora quiero hacer una pregunta. Un byte. 8 bits, sí señor, exactamente. Un byte está compuesto de 8 bits, sí señor. Entonces, como un byte está compuesto de 8 bits, normalmente se debe trabajar así, ¿sí?
que el bit de menos peso significativo, coloquemos esto, espera acá que faltan, son 8 bits. Entonces, el bit de menos peso significativo, long, y al lado left, y al lado izquierdo, y al lado left, al lado izquierdo está al lado izquierdo está el que tiene más peso significativo, izquierdo, ¿vale? Más peso significativo, menos peso significativo. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a esta vaina, que un byte son 8 bits, y si notan, lo estoy partiendo en 4 y 4. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué significa esta vaina? Esto significa lo siguiente: que llega X0 es el que tiene que menos peso significativo. X1 le sigue en peso significativo. X2 es el que le sigue. X3 es el que le sigue. Y esto es media palabra. Después, ¿qué sigue? X7 es el que tiene más peso significativo. Después, X6, X5 y X4. ¿Vale? Entonces, X7, X6, X5, X4, X3, X2, X1. Creo que mejor se nota de la siguiente forma. En vez de X, colócale bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1 y bit 0. En vez de colocar esas X, coloquémoslo como debe ser, que son B, B en minúscula, B, 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 ¿sí? B, 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 B. ¿Listo? Son una cosa nada más que son bits. ¿Listo? Entonces, que son bits. Ahora, si yo me refiero a que tengo media palabra, ¿sí? Entonces puedo decir que la media palabra es de mayor peso significativo o de menor peso significativo. Ejemplo, si digo media palabra, pero la media palabra es de mayor peso significativo, ¿dónde está? Ustedes me van a decir dónde está. ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Dije la de menor peso significativo, de mayor peso significativo. ¿Qué dije, Sebastián? Mayor peso. Mayor. Entonces, media palabra, la media palabra con más peso significativo está al lado izquierdo. Así al lado izquierdo como están viendo sus pantallas. Así, esa es la izquierda. ¿Sí? Orientación, porque la orientación depende de cómo nos paremos. La izquierda es, ¿cómo es la izquierda? La izquierda, yo mirando a mi pantalla, pues madre, no es que esta pantalla la tengo invertida. Entonces no me está mostrando, la pantalla me está invertida para que el televisor se pueda ver la letra. ¿Sí? Mi izquierda es esta. ¿Y les aparece en dónde? En la derecha. Entonces no vean mi cámara. No vean mi cámara. Esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Listo? Mi cámara está invertida. Entonces, esta es la izquierda y esta es la derecha. Porque es que en Google Meet, cuando muestro texto con el televisor, queda con el efecto espejo. Por eso me tocó buscar un programa que me invirtiera, que me hiciera, que me dañara el efecto espejo. Bueno, esta es mi derecha y esta es mi izquierda. O sea que la izquierda es la que tiene más peso significativo. Y si yo hablo de la media palabra numérico, binario, acuérdense que hay infinitos sistemas numéricos. El decimal, hexadecimal, octal, binario, tres, con 3 dígitos, 4 dígitos, con 20 dígitos, con 1 millón de dígitos. La matemática, la teoría no tiene acá cierre, es infinito. Pero los que más se usan es el binario, octal, decimal y el hexadecimal, por lo menos para los terrícolas. Hasta ahora no nos hemos encontrado vida inteligente fuera del planeta, ¿sí? No sé si ellos y si se encuentran utilicen otros sistemas de comunicación. Entonces, el byte tiene solo un 1 lógico y un 0 lógico.
que ese uno lógico o cero lógico lo pueden decir como ausencia, ausencia o presencia de algo, de una magnitud física. ¿De qué? De lo que quieran en magnitud física. ¿Vale? Eso es el 0 y el 1 que nos van a generar los bits, que nos van a generar los bits. ¿Vale? Ahora, un byte está compuesto por 8 bits. Un byte está compuesto por 8 bits. ¿Sí? ¿Cómo es el orden de esta vaina? El orden es así. El B0 es el que va a tener menos peso significativo. El B7 es el que va a tener más peso significativo. Alguna ocasión, yo no me acuerdo si a ustedes les expliqué cómo convertir un sistema numérico binario a decimal. No me acuerdo si se los expliqué o no. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace eso? Por exponentes. 2 a la que, 2 a la que, 2 a la que, 2 a la que. Esto no voy a parar mucho en esto. Y si no se acuerdan, nos tocará acordarnos, ¿vale? Y buscar cómo convertir un sistema binario a un sistema decimal, ¿vale? Entonces, la base va a ser siempre 2 y el exponente depende de quién, el orden del peso del bit, 2 a la 0. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Y de esa forma ustedes van a generar, ¿sí? Poder una convertir o decimal a binario o de binario a decimal, ¿sí? Entonces 0, entonces digamos que 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿sí? Entonces estos son los exponentes, convertir un número binario a un número decimal, 2 a la 7, 2 a la 6, 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0, ¿vale? Ese es el cómo convertir de sistema numérico binario a sistema numérico decimal. Cómo convertir el sistema numérico binario a decimal. O el inverso. O al inverso. Bien. Entonces ya tenemos un orden de pesos para nuestros bits, donde el que de menos peso tiene es el bit 0 y el que tiene más peso es el bit 7. ¿Por qué? Porque se está 2 a la 7. Y 2 a la 5, a la 1 nos da 2. 2 a la 2 nos da 4. 2 a la 3 nos da 8. 2 a la 5 nos da 16. 2 a la 6 nos da 32. ¿Listo? ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Entonces, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, ¿sí? 2 a la 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, por 2, por 2, da 8, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 30, a gastar, cursos de los tres que hay ahí. Como tenemos cuántos 4/4, hasta faltaría el audio Full HD. Metámosle el Full HD para meter 4/4. Entonces el audio Full HD iría para dónde. Este va para el garaje. El audio AVI va para el más grande. El audio MP3 para el grande, y el MP21 es para el más pequeñito. Estamos hablando ya algo de comprimidos, ¿sí? Datos comprimidos, ¿vale? Compresión de datos. Y esto se utiliza mucho en el video, mucho, ¿vale? Entonces, las fotos serían en cuarto grande.
las fotos Y fotos. formato, ¿sí? A ver, bueno, si tú me vas a comparar solo fotos, ¿sí? Digamos que fotos, entonces las fotos, yo frente al video, el video yo lo mando al gallery. Las fotos, sí, las mandaría al cuarto grande, sí, señor. El cuarto más grande, el cuarto más grande. Después audio y después llegaría el texto, ¿vale? Y después llegaría el texto. Ahora hay unos formatos de compresión para video, ¿sí? Con unas tecnologías durísimas para tratar de estar gastando menos espacio en sus casas, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí, de esta, la del audio, no hay rifa, pero voy ya hoy dos rifas mandadas para la persona que respondió, que era Santiago Martínez Prada. Vampire, dos punticos ahí, ¿vale? Esto son cargas de datos, cargas que hay que saber trabajar, que hay que saber trabajar dependiendo de la arquitectura de procesador y de computador o de dispositivo digital que estén trabajando. Por aquí, la sesión pasada, habíamos hablado que hay unas arquitecturas, habíamos hablado que habían unas arquitecturas, ¿cierto? Habían unas arquitecturas, no me acuerdo dónde están. Entonces, están dos arquitecturas frente, RISC frente a SIX, ¿cierto? Que una es como un camión frente a otra que es como un Ferrari, ¿sí? Entonces, a lo que le interesa a RISC es tener cuartos con distintos áreas, ¿sí? Donde van a almacenar y correr distintos tipos de programas y distintos tipos de almacenamientos, ¿sí? Eso hace que usted no tenga que tener los cuartos estandarizados con las mismas áreas. Eso no pasa en el SIX, Intel y AMD. Todos los cuartos son supremamente grandes y con el mismo estándar, ¿sí? Pero hace va a hacer que todos los procesos, ¿sí? Sean siempre demoraditos frente a un RISC, ¿vale? Pero usted en un procesador SIX puede guardar lo que quiera en cualquier cuarto. En cualquier cuarto puede guardar lo que quiera. Bien. La dinámica de esto, ¿cuál fue? Entender que estas casas o pueden estar con cuartos todos estandarizados o pueden tener cuartos con distintas áreas. Y eso presta unas ventajas frente a lo que usted quiera hacer. Ya es la determinación, diseño e implementación que usted presente, ¿sí? Y los costos que también se presenten, porque costos RIC son más altos que los costos SIX, ¿vale? Vienen también de costos ahí. Bueno, entendiendo esto, indistintamente de la tecnología en la que vamos, ¿sí? Indistintamente, ¿qué es esta vaina? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Hola, compañeros, ¿qué es eso? Barrio, vivienda, comuna. ¿Listo? ¿Un barrio? Sí, un barrio. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo vamos a organizar todas estas casas? Indistintamente si son RICS o SICS. En toda esta vaina, en una ciudad, en Armenia, ¿cómo las vamos a organizar? ¿Cómo vamos a organizar todo esto en Armenia? Para eso existen calles, carreras transversales, avenidas, para poder organizar toda esta mano de casas en un sistema que idealmente sería bueno que estuvieran todos estandarizados, pero vemos que hay arquitecturas que no les interesan que las casas sean iguales. Hay arquitecturas que les interesan que tengan un cuarto más grande, un cuarto más pequeño, que tenga un procesador más rápido para unas cosas y un procesador más lento para otras. Cada una de esas prestan distintas ventajas. Entonces, al hacer esto, al hacer esta organización, vamos a ver que esto es una arquitectura, ¿sí? Se están organizando esto, ¿sí? Se puede organizar o todas las casas iguales, estandarizadas o no. Y estas casas se comunican por medio de avenidas, calles, carreras. ¿Sí? Así es que se comunican, ¿sí o no? Así se comunican. Entonces, un bus
no es otra cosa que el poder de hacer una comunicación entre un elemento con otro elemento, porque dentro del microprocesador también hay buses, ¿sí? Entonces vamos a comunicar con los buses, ¿sí? O enviar datos, para este caso que hablábamos, acá estamos enviando datos, ¿sí? O enviar por acá arriba, ¿ven? ¿Qué dice acá? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, Camilo, ¿este bus qué es? Sí, y no hay más que hacer. Cada casa tiene una dirección y es así, y para de contar, cada casa tiene una dirección. Sí, es así, no es más. Cada casa tiene su dirección. Todo esto se lanza en una trama de bits, en una trama de bits, donde primero se indica la dirección donde hay que guardar los datos. ¿Sí? ¿Cómo? La vamos a mandar con una trama de bits, una trama de bits. Entonces vamos a decir en esa trama, ¿sí? En la dirección, por ejemplo, 000 0001, o arranquemos desde el principio, la dirección 0000 0000 0000, bueno, otra vez arranco, 0000 0000, ¿sí? En esta dirección se va a guardar ¿qué? En esta dirección se va a guardar un dato. Vamos a guardar un dato. ¿Qué dato vamos a guardar? Entonces vamos a decir, ¿sí? También hay una trama donde se les puede decir a ustedes si es número o si es carácter o si es carácter ASCII para diferenciar carácter de números. Digamos que sea un número, entonces vamos a enviar ahí guardar un número. ¿Listo? Entonces, quiero que en esta dirección, quiero que a esta dirección se guarde un número. Por eso cuando sus novias les dicen, quiere ver una película con ustedes, ustedes inmediatamente a su novia, ¿qué le dan? Oye, compañeros, pero qué cabeza tan corrompida de ustedes. Hola, no, muchachos, qué cabeza tan corrupta. Le dan la dirección. Le dan la dirección y le dan una, digamos que una, un portafolio de distintas películas para que ella vea. ¿Sí? Corrompidos. Entonces, dependiendo de la. Entonces, cuando yo hablaba de un dispositivo análogo, mecánico, ¿sí? O de estado sólido, no importa la tecnología en este momento, no me interesa la tecnología, pero sí me interesa cuánto almacenamiento tiene. Entonces el disco duro que aquel compañero que estaba en este tablero me dijo que tenía cuánto era. ¿Era qué? Terabyte. Terabyte. Por aquí atrás decíamos, ah, bueno, entonces un byte son la composición de 8 bits, 8 bits. Y el año pasado, yo no sé, por ahí ustedes hicieron ejercicios de tera, mega, hepta, mili, micro, nano, ¿cierto? Entonces ya sabemos que tera, no sé cuánto es 10 a la qué, para saber bien cuánto es esto en bits. Para saber bien cuánto es esta vaina en esto es igual a cuántos bits, ¿vale? Este es el almacenamiento que usted puede meter en ese disco. La cantidad de unos y ceros, no, la cantidad de cuartos, para ser más exactos, la cantidad de cuartos que tiene su disco duro. Esa es la cantidad de cuartos que va a tener su disco duro. Sí, entonces la cantidad de cuartos, busquemos por aquí una casita y traigámosla. Entonces, la cantidad de cuartos que tiene quien su disco duro, donde cada cuarto va a poder guardar un 1 o un 0 por ahora. Un 1 o un 0 por ahora. ¿Listo? O un 1 o un 0 por ahora. ¿Listo? ¿Pero es así o no es así, Oscar? Tu disco duro tiene 1 TB, ¿cierto? De espacio. Y yo como sé el cuarto, como esto es un sistema SIX, entonces todos los cuartos son estandarizados.
Yo como sé el cuarto, ¿cuánta área tiene? Están estandarizados todos los cuartos. ¿Cada cuarto cuánta área tiene? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? Vámonos al panel de control y díganme qué tipo de sistema operativo tienen ustedes. Por el espacio, pues por los bytes. ¿Cada cuarto cuánto espacio tiene? Entonces díganme en el sistema operativo cuánto es. El sistema Windows operativo. 10. Windows 10. ¿Falta más? ¿Falta más? ¿Windows 10 qué? Entonces, ¿de 64 bits o de 32 bits? 64 bits. De 64. Si no estoy mal con todos ustedes, creo que ya estandaricé eso y creo que todos ustedes tienen 64 bits, computadores de 64 bits. Andrés, Sebastián, David. Sistema operativo por 64 bytes. Todos son de 64 bits. 64 bits, ¿cuántos bytes son? Un byte tiene 8 bits. O sea, ¿qué cuántos bytes hay ahí? Pues toca multiplicar 64 por 4. ¿Cuántos bytes hay en 64 bits? 256. No, 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 no. No. 512. No. 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 Estamos al revés, estamos pensando al revés. ¿Cuántos qué? Perdón, me repite la pregunta. ¿Cuántos bytes están metidos? ¿Cuántos bytes, sí? Contienen. ¿Cuántos bytes? 64 bits, ¿cuántos bytes son? 16. 16. Listo. Entonces ahí ya vamos. Como teniendo algo más certeza, entonces. Suena, no, pues yo le entendí lo que, pero pues me enredó, ¿cómo hace eso? Entonces tenemos un byte. Entendí. Un byte tiene 8 bits. Un byte tiene 8 bits, ¿cierto? Un byte tiene 8 bits. ¿Sí? ¿Sí o no? Y 64 bits. Entonces, ¿cuántos bytes? 16 bytes. 8 por 8. 8 por 8 me da 64. ¿Sí? Esto quiere decir que con 8 bytes. Esto quiere decir que con 8 bytes, ¿sí? ¿Están contenidos cuántos bits? No, 8 por no sería 8 por 8 eso. ¿Por qué? Porque ahí usted estaría diciendo de que en cada byte le caben 8 bits. Sí. Y es al revés, por cada byte le caben 4 bits. 8. ¿Cómo? No. O sea, no dijo que 4 bits. Un byte está compuesto por ¿cuántos bits? Por 4. Por 8 bits. Nunca dije 4. No eran 4. No, ¿cuándo dije 4? Está escrito, yo nunca dije 4. Mírenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El byte tiene media palabra baja y media palabra alta, que sí son 4 bits altos y 4 bits bajos. Pero nunca dije que era un byte compuesto por, ¿cuántos? Yo mírenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Enreda? Sí, enreda, no se preocupe, ¿vale? Entonces, decimos que un byte está compuesto por 8 bits, ¿sí? Y el sistema operativo, ¿cuántos bits tiene en total? Pues tiene, dicen que tiene 64 bits, o sea que ¿cuántos bytes hay ahí? Hay 8 bytes, ¿sí? Hay 8 bytes. Ahí estamos viendo que... ¿Que cada cuarto es de cuántos bytes? El almacenamiento. ¿Cuánto puede almacenar en cada cuarto? 8. Cada cuarto maneja, almacena 8. Sí, porque esto es ocho un bits. Sistema SIX. Todos son iguales. Todos los cuartos son ocho. Iguales. ¿Sí? Aunque también ahí podrían cambiar un poco la tecnología de almacenamiento. Entonces, ¿cada cuarto es de cuánto? De 8 bits.
Ay, de 8 bytes, ya embarré. 8 bytes, ¿sí? Cada cuarto es de 8 bytes. Cada cuarto es de 8 bytes, que es la misma vaina. Yo miro una cosa, que hay varias cosas que mirar. La RAM me dice que son 16 gigabytes, ¿sí? Y esto es solo las casas, puras casas. ¿Cuántas casas hay? Me está diciendo ahí 16 gigacasas en la RAM. Ahora, cuando miro el sistema operativo, me dice que es de 64 bits. ¿Sí? Con eso yo ya puedo saber cuántos a ver cuántos cuántos bits máximo puede almacenar, cuántos bits máximo puede almacenar. O sea que ahí me está diciendo que cada cuarto en un sistema SIG puede almacenar máximo 64 bits, que son 8 bytes. Carreta más, carreta menos, echándole cabeza más o no, son 8 bytes, ¿sí? Porque un byte está compuesto por 8 bits, y 8 por 8 da normalmente 64. Ah, ¿vale? ya, ahora sí ya más claro. Es enredado, y eso es chévere, y es muy chévere porque acá tienes que exigirte tú, mucho, mucho, mucho. Pero esto es del carajo, es del carajo. Entonces, tenemos 8 bytes, 8 bits, 8, 64 bits, ¿sí? Cada cuarto, como es un sistema RIX, todos los cuartos son iguales, ¿sí? O sea que este cuarto no existe, este cuartico por acá que es circular, esa vaina no existe, todos los cuartos son iguales, ¿vale? Al yo observar esto, esta vaina me da mucha información, que hay que saberle más. Que hay que saberla leer. Hay que saberla leer. Por ahora, ya sé. Entonces, que cada cuarto en un sistema SIG, que estos son sistemas SIG, me pueden guardar 8 bytes. Me pueden guardar 8 bytes. Listo. Ah, yo ya sé esa vaina. Vale, me pueden estar guardando 8 bytes. Por ahora. Este cuarto no existe. Entonces, me gusta más bien como. Tomémosle un pantallazo. Ese cuarto circular no existe. Esta vaina no existe aquí. Entonces tomamos con un recorte y así lo puedo borrar. Sí, entonces ya acá creo que, bueno, un paint, rápidamente un paint, chumping, se coloca acá, se quita esta vaina, este cuarto no va a existir aquí. No hay cuartos distintos. Acá el resto sí son cuartos iguales. ¿Vale? Y ahora sí ya mandamos este recorte y mandémoslo allá. Esto es como un sistema SIG. ¿Vale? Quitamos esta vaina y pongámoslo acá. Ahora sí, tenemos razón. Porque todos los cuartos ya son iguales. Ahí está poniéndose. Listo. Como todos los sistemas, todos los cuartos son iguales, entonces ustedes ya saben, acá puedo meter máximo una cama, puedo meter máximo una biblioteca. ¿Sí? Oye, ¿y qué pasó? Bueno, no sé. No sé. Puedo meter máximo una cama, una biblioteca, puedo meter máximo un televisor. ¿Sí? Un área total máxima de 8 bytes. Esa es mi área total máximo 64 bits. Es la máxima área. Ahora, si ustedes les hablan de sistemas operativos Linux, ellos tienen otra medida. De bits lo convierten a otra cosa, ¿sí? A otra medida fuera de bytes que hay que tener presente, ¿sí? Hay que tener presente. Las medidas normales que se van a encontrar son bits y bytes. ¿Vale? Bits y bytes. Y de ahí son 8 bits. ¿Listo? Eso es un disco duro. Ahora, esto empieza a enredarse más. ¿Por qué? Porque es que los discos duros también tienen una frecuencia para que se metan al disco duro y puedan sacar la información. Uy, hombre, ¿cómo así? Sí, eso quiere decir que usted puede al disco duro entrar a una cierta velocidad, o frecuencia, yo no me acuerdo qué era frecuencia, o frecuencia. Entonces, si el disco duro sea más rápido para entrar, ¿sí? El computador va a ser más rápido para almacenar.
información cuando apague el computador. Pero no siempre va a pasar eso. Cuando usted tiene una RAM, la RAM es otro sistema de almacenamiento que solo sirve si hay energía. Y es mucho más rápido que el disco duro, la RAM. ¿Sí? Entonces la RAM es mucho más rápida, mucho más ágil. ¿Vale? Por ahí, Oscar, dime cuánta RAM tienes. 8 gigas, 12 gigas, 4 gigas. ¿Cuánta RAM tienes? Entonces, digamos, a ver cuánta RAM. Hola, compañeros. Hola, oigan, compañeros. ¿Estamos en formación o no? Sí, claro, instructor. Sí, eso lo hay. Listo, entonces vamos a RAM. Una RAM. 8. 8, tienes una RAM de 8 gigas. La sí, RAM sí. Tiene una velocidad, ¿sí? Tal vez acá no vemos la velocidad, tiene 8 gigas, ¿sí? Y la RAM, en cada RAM también son como casitas, sino que estas casas se mueven muy rápido, pra, 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 pra. Por eso, cuando usted trabaja un computador, todo se trabaja en la RAM y lo guardas en el disco duro, ¿sí? Pero la RAM es pra, pra, rapidísima, rapidísima, rapidísima. Guardar en el disco duro es más lento. Así sea un disco duro de estado sólido, ¿sí? Que están tratando de alcanzar a la RAM. Pero es que la RAM es supremamente rápida para guardar las cosas. Entonces la RAM también tiene unos cuartos de un tipo de tecnología, ¿sí? Donde pueden ser los cuartos iguales o no. Entonces tú puedes decir, no, mire, mi RAM tiene también, almacena 8 bytes o 64 bits cada cuarto. Listo, estas son las características técnicas que están en la ficha técnica de quién, de su RAM, que hay que buscarlas, que hay que buscarlas con algo parecido como un CPU Z aplicación, ¿sí? O hay varios programitas, cada uno tiene su programa de predilección, ¿vale? Entonces, un programita de esto nos va a dar como un poquito más de información, un poquito más. ¿Vale? Que hay que ir empezando a comer y a comer tipo de socket, en fin, ¿vale? La memoria. Entonces la memoria es tipo DDR4. Ya con eso de DDR4 ya se me están abriendo a mí varios conceptos. Tamaño, 16 GB. DDR4 tiene una tasa de frecuencia de ¿cuánto? Aproximadamente, digamos que de 3800, lo estoy aproximando. 3800 megahertz. ¿Sí? ¿Qué era Hertz? ¿Cuál es la frecuencia? ¿1 sobre? ¿Frecuencia qué es? ¿1 sobre? Frecuencia, 1 sobre el periodo. ¿Listo? Entonces la frecuencia me la está dando, por ahí me la está dando, ¿sí? Hasta ahí lleguemos, que esto se va poniendo bien chévere. Mire, el socket de la RAM, en fin, esto es muy bonito, es muy bonito. Entonces, ya hablamos de un disco duro que es muy parecido a la RAM, sino que el disco duro va a guardar esto más lento. La RAM es disparada. La RAM es pa, 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 pa. ¿Listo? Entendimos la diferencia. Sí, y ya acá la embarré. No me alcanzó esto a sincronizar en línea. Bien. Con la RAM. Listo. Entonces la RAM, prim, disparada, va disparada. El disco duro es un poco más lento. Y así sea un disco duro de estado sólido, es un poquito más lento que la RAM. Bien. Disco duro, memoria. Disco duro y memoria. Entonces, volviendo, ¿qué hora es? A nuestro mapa con el que vamos a empezar a sacar información. Por ahora, estoy hablando de un mundo externo, ¿sí? De un mundo externo. Ustedes pueden arrancar con el microprocesador, aprenderlo y les va a quedar más fácil el mundo externo. O también pueden arrancar desde el mundo externo yéndose hacia el microprocesador. O el procesador, dependiendo de la tecnología, micro, mili, nanoprocesador. Dependiendo de la nata. Tenemos un bus de direcciones, ¿sí? Para que nos diga cuántas casas vamos a trabajar, ¿sí? Para volver el caso de este compañero que me decía que tenía un giga, un terabyte, ¿cierto?
Entonces necesito un bus de direcciones, un bus de direcciones, un bus de direcciones que pueda operar un terabyte de direcciones. Que pueda operarme un terabyte de direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito tantas calles, carreras, transversales y avenidas, ¿sí? Para poder manejar 1 por 10 a la 12 bytes de casas. Donde cada casa, ¿sí?, va a tener tantos cuartos y estos cuartos van a almacenar 8 bytes. ¿Entendimos el enredo de hoy? ¿Vale? Eso vamos trabajándolo frente a qué? Las direcciones. Las direcciones. ¿Vale? Si notan, el microprocesador se... Si notan, el microprocesador se comunica con el mundo externo, ¿sí? Mandando unas direcciones con un bus bidireccional o unidireccional. ¿Me ayudan? Va a lanzar solo la dirección, va a lanzar la dirección, ¿cierto? Va a lanzar la dirección, ¿sí? Una dirección. ¿Qué puede irse esa dirección? ¿A dónde? A una memoria externa, o a un controlador externo, o a un periférico externo, ¿vale? Nos está lanzando una dirección, le dice, ¿cómo sería ese cuento? A ver, es como ustedes le están diciendo a la novia, mire, mi dirección es tal cosa, ¿sí? No, pero ella va a llegar a su casa, ella va a ir a su casa. Ustedes le están mandando la dirección, es, yo qué sé, hermano, les estoy mandando una dirección a ustedes, no van a entrar a la casa, ustedes tienen una dirección, a buscar. Va a ir a ver Netflix, profe, ¿o a qué? Señor, bueno, va a ir ahora a Netflix, ok. Ay, tú decías, no, no sé, la película de Star Wars, la última, tú decías, o a qué tipo de película, qué esperanza tienes con ella de ver la película, no sé, ya eso, tú decías cuál es la película a ver, ¿vale? Pero entonces estamos mandando esto una dirección, el microprocesador está mandando una dirección, ¿por qué? Porque el microprocesador puede sacar un dato. Ponen atención ahí, el microprocesador si tiene un bus de datos que es bidireccional, a él también le pueden entrar datos y el microprocesador puede sacar datos. Si el microprocesador saca datos, le interesa a la memoria que esos datos, una memoria externa tipo RAM o tipo ROM, la que quieran, disco duro o RAM, la que quieran, ¿qué le interesa? Que el microprocesador lanza un dato para ser almacenado en la memoria. Entonces él le dice, tome el dato y le dice, guárdemelo en esta casa. Guárdemelo en esta casa y guárdemelo dentro de la casa en este cuarto. ¿Fui claro o no fui claro? ¿Sí? ¿Fui claro o fui súper, súper, súper desclaro? ¿Sí? El microprocesador saca un dato. No, ahí no. El microprocesador saca un dato. Entonces lo saca por el bus de datos, lo está sacando. El dato al salir, ¿sí? Sí, el objetivo es enviarlo a la memoria, digamos que a la RAM. Entonces el dato está saliendo. Sale por todo el bus, es visible por todo el bus de datos. Es visible, acá es visible por todo elemento. Es visible, ¿sí? Es visible. Como el bus está saliendo, el microprocesador le interesa guardarlo en una determinada casa que está en la memoria más rápida del computador. ¿Cuál es? La RAM. ¿Sí? Entonces, como a mí me interesa guardarlo en la determinada casa, digamos que la casa 1 en binario, la casa 1, ¿sí? Necesito mandar una dirección. El microprocesador necesita mandar una dirección. ¿Y cuál es la dirección que tiene que mandar? 0, 0, 0, 0, 0, 0 y por acá
1. ¿Sí? Entonces, el bus de direcciones ha mandado 1. Y el bus de datos, digamos que envió la trama 0110 0110. Bueno, el que estoy copiando ahí, 0110 0110. Es el dato que se quiere guardar. Listo. Se envió está en el bus de direcciones, ya tenemos la casa a la que hay que guardar esta vaina. Y ya tenemos el dato donde hay que guardarlo. Perfecto. ¿Listo? Y yo como sé que hay que guardarlo o que hay que adquirirlo y mostrarlo en la pantalla. Yo como sé esa vaina. Yo como sé que esto va para el periférico, digamos que el monitor 1, no el monitor 2, no el speakers, que no va para el equipo de sonido, que no va para el escáner. Yo como sé esa vaina y que tiene que ser guardado. Porque el bus de control, de acuerdo a un protocolo en bits, puede enviar y decirle, guárdemelo. Por ejemplo, me estoy inventando esto en este momento, que es 1. O muéstrelo, que es un 0. Si al bus de direcciones le mando un 1, mi protocolo que me acabo de inventar me está diciendo que lo guarde. ¿Cierto? No que lo muestre. Entonces, en el bus de control también, que es bidireccional, me está diciendo, guárdemelo, por favor. Listo, guárdemelo. Ya tengo una dirección, ya tengo un dato y me está diciendo, guárdemelo. Va creciendo. Gracias, compañeros, por su asistencia. Esto es importante, es que no le hemos votado. Retomen esto. Retómenlo. Son temas que si ustedes no los analizan mucho, son complicados. Y se van a enredar. Si se enredan, mi tiempo está abierto para ustedes en cualquier momento para que les ayude. Hasta luego, compañeros. Ya son las 2, tengo.